La percepción para el cliente, sobre todo, es que hemos mejorado nuestros entornos, pero también nuestro servicio. El servicio engloba también la atención que se le da a algún cliente con discapacidad, que es un poco la garantía del disfrute en todas las instalaciones. Por un lado, el entorno mejora, pero cuando ya está maduro y ya es accesible, ya no tiene una evolución, pero en el servicio al cliente siempre estamos innovando, formándonos y creando algunas ayudas que se van suplementando.